paro en un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Que es un poco complicado pasar la calle. Acá tienes que manejar como quien subiendo para arriba, ¿sí? Para que después dominar. Aquí necesitamos de un buen samaritano que venga a darnos una mano también, ¿no? Eso, eso. Acá no. Pero nada, no nos hacen caso. Nadie, nadie acá. Es... Las combis pasan. No les interesa. Nadie, nadie se detiene. No. Nadie se detiene un momento. Nadie se detiene un momento a esperar que pasemos. Y tenemos que pasar aprovechando que no hay combis ni mototaxis. Y esto está bien complicado. Llego el hip hop, sin esto, eso es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Britney Spears si quieres escuchar pop. Que llegó el rap, el hip hop, ya te dije, sin stop. Ey, yo, Gavilo, oh, oh. Llego el hip hop, sin esto, eso es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Britney Spears si quieres escuchar pop. Bueno, señor Gavilán, hemos llegado al lugar donde nos van a hacer nuestra terapia. Usted siempre viene para acá. Es importante que una persona con discapacidad tenga este tipo de rehabilitación, ¿no? Obviamente que sí, que es muy importante, porque la gente, digamos, una persona sin nivel de rehabilitación no puede recuperar. Por el caso de hoy, yo estoy asistiendo acá más o menos casi año y medio, y que vengo con el hospital, como vivo el tipo de mañana, el hospital que no hay un centro de rehabilitación está desmadrada, no tiene equipo. Ahora inclusive hace un mes, o bien pasado al segundo piso, no sé si habían dado de vuelta al primer piso. Rehabilitación para en el segundo piso. Segundo piso, la doctora justamente es la jefe. Pero es más complicado. No, es que es imposible, por eso ha habido una protesta de la gente, de parte de todo el mercado y de los medios de periodismo también, que han protestado porque eso lo bajen abajo. Al primer piso, claro, como tiene que ser. Nosotros jamás vamos a poder subir arriba, imposible, ¿no? Lo han cambiado a otro ambiente más, en la parte más arriba, que está al lado de TBC. Ya, y el acceso es imposible de poder pasar, porque está lleno de piedras, esta tierra chancada, esa cosa que va rellenada. ¿Cuánto es el costo, don Gavilán? ¿Cuánto paga por cada rehabilitación? ¿Cuánto gasta al mes, a la semana? Bueno, pago 45 soles, por gasto semanalmente, pago 3 veces por semana. ¿No? Me siento muy mal, ¿no? Me siento muy mal. Ahorita que hemos rellenado para arriba y para abajo, creo que me ataca la... todo el topo y el estómago, la gastritis que lo tengo demasiado crónica, avanzada, y la espalda, me duele bastante, yo sé por el esfuerzo que no hace, por la posición que tengo. Bueno, yo estoy unas cuantas horas con usted, yo tengo dolor en el hombro, tengo la tierra que me duele, la espalda, un poco la corona de sí, la espalda me duele un poco, y los hombros, que uno tiene que hacer fuerza en lugares bastante agresivos, ¿no? Bueno, don Gabriel, entonces no vamos a nuestra terapia. Vamos a la terapia, a ver si salimos bien. Vamos a la terapia. Amanece la revolución.
Bueno, quien ha pasado primero es el señor Gavilán, le están haciendo su, su terapia. Después voy a entrar yo y también me van a hacer lo mismo. Voy a pedir básicamente que a mí me hagan, no sé, un nuevo tipo de masaje en el hombro o algo en la cintura, porque la espalda la tengo quebrada, está todo mal. Así que vamos a dejar que el señor Gavilán salga para yo poder entrar. Y no tener que despertar, todo cambia. Tiene que hacer las mismas maniobras para poder ingresar. Casi muy pocos los establecimientos tienen el acceso para la persona con discapacidad. Las listas son mayormente para personas sanas, comunes y corrientes que pueden tranquilamente caminando, ¿no? Y si en los mismos lugares públicos del Estado, tampoco digamos, están acondicionados para personas con discapacidad, y que podemos esperar, digamos, que a los días este público privado, es un peor, no tiene sensibilidad. Como ellos no la sufren, no, bueno, no les interesa, ¿no? Porque el sufrimiento somos nosotros, ¿no? Por eso es que a veces este, uno hace reclamo, digamos, al Estado, al gobierno local, al gobierno central, ¿no? Que deben un poquito, por lo menos, digamos, preocuparse por las personas de capacidad, sobre todo, digamos, así en los pueblos jóvenes, así como, digamos, el asentamiento humano Huaycán, ¿no? Que carece bastante del apoyo para las personas con discapacidad. Hablamos, por ejemplo, de terapia, por ejemplo, ¿cuántos hay acá en Huaycán? Uno que tiene, por ejemplo, terapia física es de la parroquia. El otro que la tiene ese hospital, pero que no está acondicionado, está de nombre nada más. El otro son particulares, pero no todas tienen este, un centro de rehabilitación equipadas, son a medias, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Una persona que quiere rehabilitarse bien tiene que salir acá a Lima. Y salir a Lima una persona con discapacidad te cuesta un poco la cara. Solamente el taxi no es como 70 soles, sin vuelta. Más de rehabilitación, 25 soles en San Juan. Estamos hablando de 25 soles. Y en el tema de la intimidad, hay que acomodarse, ¿no? Lamentablemente hay que acomodarse, digamos, de acuerdo a condiciones como se cuenta. Sí. No hay otra cosa. ¿No? Porque peor es que te quedes sin nada. Bueno, pues hay una otra manera de acomodarse y salir de la puta. Esa es la verdad. ¿Estás casado? Sí, también soy casado. Tengo tres hijas, ¿no? Que están trabajando, una, la otra está estudiando, la otra ya es madre familia. Así es, entonces. Bueno, ahora me toca a mí entonces, vamos a entrar a la terapia y vamos a ver qué sucede. Bueno, señores, es mi turno, me toca. Es el turno de mi terapia. Tengo una acá,
aguantes, que Gavilán usa guantes. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí soy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Bueno, ya estamos más renovaditos ahora sí, ¿no, señor Gavilán? Bueno, después de un día bastante fuerte, esto relaja, desestresa un poco. Bueno, sí, he visto que hemos trajinado por distintos puntos de Huaycán. Hemos ido a hacer unos trabajos correspondientes al pasado con discapacidad, en apoyo, etc. Y esto lamentablemente maltrata, ¿no? El trajinar los medios de transporte a la silla de ruedas se hace bastante esfuerzo. Y para una persona que estamos lesionada, lamentablemente nos afecta más. Y necesariamente hay que hacer la terapia continuamente, por lo menos mínimamente, si quieren, 3 veces por semana. Lo que yo vengo a hacer a veces 2. 3 cuando pueda, yeah. Pero como ya habrá visto de que hemos salido bastante relajados y eso que el tiempo ha sido bastante corta, limitada, ¿no? Porque mayormente se hace un promedio de 1 hora y 40 minutos. Ajá. Entonces ahí es donde te hace ver una revolución completa y vas a salir mucho más renovado, más tranquilo, ¿no? Calmado los dolores musculares, ¿no? Así que a uno le afecta bastante. Bueno, ¿qué le parece ahora si nos vamos a ir a tomar un juguito? Creo que sí. Cerrando el día. Yo creo que sí. Vamos a tomar un juguito, ¿no? Bueno, yo prefiero una hierbita caliente. ¿Una hierbita caliente? Bueno, vamos a tomar un tecito entonces. Bueno, entonces. Porque ya son más de las 4 o 5 de la sí, tarde. Sí. Y ya está haciendo frío por acá. Así es. Para calentarnos un poquito. Eso es, yo creo que sí, amigo Cristo. De todas maneras. Vamos a relajar ahora con la agüita caliente. Vamos a bajar con agüita caliente entonces. Muy bien. Sí. Vamos por acá por la vereda, ¿no? Rumbo. ¿Por la vereda o por la pista nueva? No, la pista mejor porque la vereda es muy accidentada. Ya, vamos por la vereda. Yo ya he hecho la prueba, no puedo bajar. Ya. Te gana. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti. Podría decir que a partir de hoy conozco mejor la realidad de una persona con discapacidad. Cuando esté por la calle y los vea, voy a tener un concepto diferente acerca de ellos. Pero no todo es triste en la vida de una persona discapacitada. Ellos se divierten mucho. Y para terminar este programa, ¿qué le parece hacer alguna carrerita hasta su negocio? Encantado. Vamos, contamos hasta 3. 1, 2, 3.